Que nos la encontramos en Monterrey porque fue a la inauguración de un spa y pues aprovechamos y dijimos, a ver, hace unas semanas su ex había dicho Héctor Soberón que le ofrecía unas disculpas a la señora si en algún momento le había faltado el respeto. Pues obviamente aprovechamos que teníamos a Michelle Viet de frente y le dijimos, acepta las disculpas de Héctor Soberón y también, ¿qué opina de Araceli Arámbula cuando llamó al cucaracho mayor, así nombró a Luis Miguel? Bueno, pues a ver qué dice Michelle Viet. Luego de que se hicieran virales las declaraciones de Araceli Arámbula, donde dijo que había salido del Rey Cucaracho, haciendo alusión al padre de sus hijos, el cantante Luis Miguel, fue Michelle Viet quien así reaccionó al cuestionarle cómo apoya a su amiga. ¿En qué show hablarán de los cucarachos? ¿También tendrán su...? Pues fíjate que Silvana, como dice en la obra, le dice a su tía, ¿verdad? Doña Carlota, dice, ¡ay, no! ¿Qué van a decir nuestras amistades de la JAI? El Jorge Lozano, ¿verdad? ¡La Arámbula! ¿Nos fue mal? ¿Y con el mismo cucaracho? Pues no, ¿verdad? ¿Cómo amiga de Araceli, cómo ves esta situación que trae pues con el mencionado? Dios, y yo estaba con lo de Jorge Lozano, fuimos a divertirnos. No, mira, la verdad es que yo estoy muy contenta de que mujeres como la doctora Araceli nos inspiren, ¿no, doctora? Oye, una mujer emprendedora como tú y como Araceli que han sabido sacar adelante a sus hijos. Mamás luchonas, dice la Silvana Salinas. Estoy muy contenta, de verdad, que me inviten a apoyar este tipo de eventos, porque además ustedes saben que a mí me encantan las cremas, me encantan los tratamientos. La belleza. Y la belleza en general, pero sobre todo la belleza del alma. Y cuando uno es bello por dentro, también es bello por fuera, ¿no? Por otra parte, Viet respondió a la disculpa pública que recientemente le pidió su expareja Héctor Soberón, luego de que la llamó mentirosa ante los señalamientos de la actriz por supuestamente ser el responsable de la difusión de un video íntimo sin su consentimiento. Ay, mira, fíjate que yo no sabía nada, pero finalmente, cuando uno comete un delito y se disculpa, pues eso no lo exime de cometer un delito. Es todo lo que puedo decir. Eso te favorece. Finalmente es todo lo que voy a decir del tema, porque hoy venimos a celebrar la belleza, venimos a celebrar el emprendimiento, que no es la primera clínica y no venimos a hablar de cosas del pasado. Si necesitan alguna guía del proceso que se está llevando en el Senado para la iniciativa de ley, en donde buscamos, así como y guardando las distancias, lo ha logrado Sasha Sokol, estamos buscando un bienestar para la humanidad, para un futuro. El trámite está y simplemente buscamos la aplicabilidad de la ley, como siempre se nos ha compartido. Ok, mira, obviamente hay un cambio de actitud cuando de un tema se pasa a otro tema, porque estaba hablando de cosas más ligeras para ella, del cucaracho mayor y demás, que no le afectan directamente a ella, pero cuando es un tema que le afecta a Michelle, pues obviamente tomó la seriedad, ¿no? Sí, cómo exacto. No. Y a ver, hermana, pongámonos serios, porque dice, a mí me gusta apoyar esto. No la apoyan, los contratan para hacer imagen de este tipo de clínicas, pues claro. Lo cual es, pues me salió la chambita, vine con mi amiga, le pero dije... Pero creo que te tiene que gustar al final, sí. ¿No? Porque igual te invitan a muchas cosas y dices, bueno, pero ahí eso yo no lo consumo, no lo uso. Ahora, yo cuando la vi yo pensé que estaba molesta, porque yo la veía así como con el ceño así, a lo mejor es un tratamiento y todo le pega, lo tenía que decir perdón, pero a lo mejor porque cuando recién te pones unos piquetitos acá de Botox, luego te queda la ceja levantada, muy válido. O la sea, expresión. Nada más, lo que yo la vi fue muy exacerbada al principio. A Monterrey. O sea, como que, ¡ah! Bueno, muy efusiva, ¿no? Quiso hablar como regia y no le salió nada, ¿verdad? Pensé eso, dije, a lo mejor te trae el acento y lo revolvió o algo.